Buenas tardes, bienvenidos a la, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a la tercera mesa redonda, investigación, innovación y creación desde los estudios en psicología. Evento organizado por el Departamento de Psicología en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación Público 2023. Soy María Raúl, decana de la Facultad de Psicología y profesora principal del departamento. Y voy a tener el gusto de este evento. Nos acompaña la doctora Susana Pizancho, profesora principal y coordinadora del Grupo de Investigación y Comisión, Aprendizaje y Desarrollo del Departamento de Psicología. El magíster Gonzalo Falla, psicólogo y magíster en Sociología, Comisión de Estudios Políticos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene amplia experiencia en gestión de proyectos de mejoramiento de medios de vida de comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Actualmente dirige proyectos de integración socioeducativa de migrantes en Cedro y es profesor del Departamento de Psicología. María Paula Hacha, licenciada en Psicología Educacional por la PUC y magíster en Dirección de Proyectos de Ocio por la Universidad de Deus, docente del Departamento de Psicología de la PUC. El tema que van a trabajar es procesos identitarios de un docente migrante venezolano, identidad social, profesional. Seguidamente nos acompaña Adriana Chachi Salcedo, tesista del Grupo de Creatividad, Tecnología y Talento, Crea Talentum PUC. Estudiante de la Facultad de Psicología, practicante de la Dirección de Aprendizaje Virtual en la Universidad Tecnológica de Perú. Estudiante de la Diplomatura de Neurociencias Cognitivas y Psicología Experimental en Argentina. El magíster Renato Paredes, maestro en Ciencias Cognitivas, profesor del Departamento de Psicología Pública, se centra en el moderado analítico de las bases cerebrales de la cognición y el comportamiento humano, con conocimientos de metodología de investigación, analítica avanzada e informática. Realiza investigación en neurociencia cognitiva computacional e interacción humano-máquina, docencia en métodos cuantitativos computacionales de investigación y consultoría en proyectos relacionados a la interacción entre seres humanos y nuevas tecnologías. El tema que van a trabajar es procesos atencionales y experiencias sinestésicas en universitario. Sigue la doctora Nani Piz, profesora principal del Departamento de Psicología, coordinadora del proyecto Ser Adolescente en el Perú, miembro de otro colectivo TEAF. El tema que va a trabajar es mudarse de sí, creación escénica y desnaturalización de la violencia familiar. Finalmente tenemos a la doctora Sheila Blumen, profesora principal y jefa del Departamento de Psicología, coordinadora del Grupo de Investigación, Creatividad, Tecnología y Talento, y editora emérita de la revista Psicología de la PUC. Es miembro electo del Comité de Evaluación de Centros Educativos del Consejo Europeo para Altas Capacidades y miembro del Comité Científico del Congreso Europeo de Psicología de 2020. El tema que va a trabajar es teorías implícitas sobre la alta capacidad, un estudio comparativo entre docentes peruanos y europeos. El evento cuenta con dos partes. La primera parte es la expositiva, donde los ponentes, los y las ponentes, nos darán alcance sobre temas de investigación. La segunda parte será una ronda de preguntas del público sobre los contenidos presentados. Se notificará a los ponentes a través de señas cuando falten 5 minutos para que finalice su tiempo y con avisos adicionales. Entonces, empezamos, estimada Susana, María y Gonzalo, les doy la palabra para que puedan iniciar su presentación. Son 20 minutos. Gracias, doctora Raúl, colegas, me gustó esta oportunidad de poder presentar los avances de este proyecto que hemos empezado ya hace unos meses con colegas y la idea es presentar justamente eso, resultados preliminares de este proyecto de investigación que, como ven, está enfocado en los procesos identitarios de un grupo específico de personas migrantes, en este caso de docentes, ¿no? Lima es una
Lima es la ciudad fuera de Venezuela con más venezolanos en el mundo. Eso significa que tenemos una comunidad migrante enorme, se calcula en 1,5 millones actualmente de venezolanos que viven en el Perú, y en Lima específicamente de 900,000 y 1,000,000. Eso significa que es un grupo variopinto, ¿no? Muy diverso. Dentro de este grupo, especialmente dentro de las primeras oleadas migratorias, llegaron grandes cantidades de profesionales. Los docentes forman parte de este contingente profesional que llegó al país, especialmente a Lima. Eso genera un desafío para el Perú, como comunidad acogida. No somos un país que está acostumbrado a recibir oleadas migratorias masivas, como en este caso, tenemos más o menos unos 6-7 años que se intensificó este flujo migratorio. Y esto ha generado, obviamente, crisis en el aspecto de las instituciones, pero también en la comunidad, es decir, de las relaciones que tenemos nosotros como personas, como organizaciones, con diversos grupos. Ya lo tenemos como país, ¿no? Tradicionalmente, entonces ellos quieren profundizarlo con este punto. Uno de los aspectos que nos interesó como grupo fue la identidad. Identidad, a grosso modo, es este concepto que complejo que marca procesos psicológicos y sociales asociados al sí mismo. En resumen, es como la respuesta a la gran pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy a pesar de los cambios, a pesar de las transformaciones, a pesar de las crisis? ¿Y qué permanece a pesar de eso? Desde el punto de vista ideológico, ya comprende múltiples identidades que se vinculan a partir de distintos escenarios. En este caso particular de los docentes, nos interesó tres dimensiones, ¿no? La dimensión social, propiamente. Vamos a profundizar a qué nos referimos con esto. La dimensión profesional, el hecho de que son docentes. Y la dimensión moral, ¿no? La identidad moral. Justamente vamos a presentar a continuación los resultados preliminares en identidad social, identidad docente y identidad moral. Los objetivos son comprender el proceso de transformación identitaria de los docentes venezolanos que residen en Lima, así como identificar las experiencias objetivas que han propiciado dicha transformación. La expectativa nuestra era encontrar que había una transformación de estas identidades, de esas experiencias subjetivas de inmigración, reconocer cómo han aportado estas experiencias a la transformación de la identidad social, profesional y moral, y analizar esos procesos en sí mismo. Los participantes fueron 11 docentes de la ciudad venezolana, hombres y mujeres que residen en Lima. Todos habían estudiado educación y al momento de la entrevista estaban laborando como docentes en escuelas peruanas. Nuestro criterio de inquietud. Bueno, la estructura de la entrevista fue 3 horas, ¿no? Divididas en 2 sesiones, 1 hora y media aproximadamente. Fue virtual, ¿no? A través de Zoom. Indagaron los procesos internos antes, durante y después de la movilidad, ¿no? Y no se solicitó a participantes que recuerden su vida en Venezuela antes de emigrar, exploró la identidad social, moral y profesional. En su segundo lugar, se exploraron las experiencias vividas en el proceso de traslado para conocer vivencias potencialmente transformadoras en ese viaje. Finalmente, se le solicitó a cada participante que se situara en el contexto actual, en BIM, ¿no? Nuevamente explorando ante las 3 identidades. En el aspecto de la identidad social, partimos del concepto de Tachel, que es la identidad que deriva de la pertenencia a un grupo social específico, ¿no? Y se acompaña de significados valorativos y emocionales asociados a dicha pertenencia. Es el proceso que a partir de la pertenencia busca o está marcada por la categorización. En la medida que todos formamos parte de categorías sociales, esta percepción de identidad está atravesada por estas categorías
y una valoración de las mismas a partir de los atributos que se asocian a las categorías. El grado de la movilidad afecta esta experiencia de continuidad temporal. Entonces, lo que es decir, puede ser categorizable en lugar de residencia, en lugar de procedencia, mejor dicho, puede sufrir un cambio. Eso es lo que nos interesa explorar en este aspecto de identidad social. Y por eso acudimos a otro concepto más preciso, que es el identidad social urbana, ¿no? De Valery Pohl, que deriva el reconocimiento de la pertenencia a un territorio específico. Es decir, ¿qué significado se le otorga a la pertenencia a la comunidad que interactúa con un entorno, un territorio específico? Valera lo llama un espacio simbólico urbano y que permite identificar al colectivo como nosotros, los que somos de tal lugar, somos así, ¿no? Y ahí esta enumeración de atributos y las valoraciones que se dan a esos atributos. Como tal, también se compone de dimensiones, ¿no? Territorial, psicosocial, temporal, que es importante para el aspecto de la migración, conductual, ideológica, social. Entonces, ¿qué cosa encontramos en estos? En el método, ya lo hemos dicho, ¿no? Tenemos entrevistas con el paradigma cualitativo, que es un análisis de contenido. ¿Qué encontramos? Encontramos, pues esto parece un poco caótico, pero sí, creo que da cuenta de las dimensiones de la identidad social urbana que hemos intentado en este grupo especial de migrantes. Por una parte, los atributos, el lado de los atributos compartidos entre venezolanos, es decir, aquellos atributos que ellos perciben en sí mismos como comunidad. Había algo que hemos llamado la cordialidad venezolana, ¿no? Es esta experiencia de amabilidad, de alegría, de buen trato, ¿no? Que ellos perciben en sí, porque los diferencia de otras comunidades, y especialmente que contrasta con lo que observa en su experiencia diaria en la ciudad de Lima. Nos atribuyen pues muy alegres, fiesteros. Cómo está el trabajo migrante, qué cosas son muy festeros, preocupados por el otro, solidarios. Hay una serie de atributos positivos que se atribuyen como comunidad. Y esto más allá de la ciudad de origen. Parece que es algo que en el momento de llegar a la ciudad de Lima lo están enunciando. En cuanto a la interacción con el espacio público, tocaría las dimensiones sociales y conductuales, se observa una extensión de estos atributos en las personas. Cuando hablan, por ejemplo, de la ciudad de origen, ¿no? Recuerdo alguna entrevistada que se refería a esta ciudad como la capital de la cordialidad, ¿no? O la capital de la cultura. Es una serie de atributos positivos, ¿no? Favorables que se extienden al espacio geográfico del cual viene. Y todo esto, obviamente, atravesado por la nostalgia, ¿no? El sentimiento de nostalgia es bastante permanente durante toda la entrevista. Luego, otro aspecto importante, que es la red de apoyo familiar y comunitario, que tiene que estar arraigado al territorio del cual viene, ¿no? Sus ciudades de origen. Y es allí donde probablemente se ve el quiebre más fuerte en el momento de la migración. No digo que siempre ha cambiado. No podemos hablar de una transformación interna, pero sí, este aspecto de las redes de apoyo sí ha sufrido un quiebre, ¿no? Entonces, en las referencias de los entrevistados, hay mucha referencia sobre cómo allá sí, ¿no? Contaban con la familia, contaban con el barrio, y aquí esto se ha quebrado. De hecho, la migración supone un quiebre de la familia. Y acá vienen a vivir con personas, a veces migrantes, pero que son de otras partes, que no son necesariamente de la ciudad.
Son raras las ocasiones en las que realmente se reencuentran con el que es algo que hablemos de una reunificación familiar, ¿no? Que también hay. Entonces, el nuevo espacio genera este quiebre, asociado además a los atributos, ¿no? Mencionábamos entonces esta percepción de los atributos positivos que contrastan con el nuevo escenario, con lo que observan en el barrio donde viven, que ya no es una comunidad, precisamente, es el espacio físico donde viven, y donde no necesariamente establecen las relaciones que sí pudieran establecer en su ciudad. Es bastante grave. En cuanto al territorio, también hay una desvalorización de la ciudad de origen, y esto usa no solamente la parte del viaje, del traslado que hacen, sino es ahí donde entra la experiencia de la crisis. Entonces, lo que estamos viendo, y nos falta analizar más, es cómo no es el que ya hay un cambio acá, sino que la caída, la desvalorización ya se produjo allá, antes de viajar. De hecho, probablemente haya sido uno de los motores de la decisión de viajar, ¿no? El hecho de que no podían, ya se habían quebrado los lazos sanitarios, ya allí se habían quebrado las posibilidades de hacer una vida, ¿no? Y esto significa ya un cambio, no, reitero, no de la identidad social como tal, pero sí afecta al menos un movimiento en esta percepción de la ciudadanía. Y la experiencia de migración propiamente, curiosamente, esta es una, al menos en los casos que se han entrevistado, estamos hablando de personas que ya han podido planificar, otros no tanto, esa experiencia de migración, ¿no? Entonces, ahí ya vimos una letra, sabía que nos falta analizar más profundidad. Esas son las posiciones preliminares de esta parte. De Pablo. Genial, gracias, Marcelo. Bien, entonces, ahora les vamos a comentar cómo hemos abordado la dimensión de la identidad profesional, con la identidad profesional docente. Como comentamos al inicio, estos migrantes son docentes de profesión y durante la entrevista estaban ejerciendo profesionalmente la docencia. Entonces, en general, la dimensión profesional de identidad hace referencia a la respuesta a la pregunta ¿quién soy? En términos profesionales. Y es curioso porque esa misma respuesta en sí puede ser multidimensional, como hemos encontrado en algunos casos. Hay docentes que no solamente se encargan del ejercicio de docencia escolar, sino también en la educación superior, que ya supone un matiz distinto en su ejercicio profesional. Entonces, esta identidad sirve como una guía, ¿no? Cómo ser, cómo actuar, cómo entiendo el trabajo docente y mi rol en la sociedad. Puntualmente, para el caso de indagar esta dimensión de la identidad, porque la identidad es un concepto tan grande que sería ilógico explorarlo todo de la misma manera. O sea, cada dimensión de la identidad responde también a un marco teórico particular. Entonces, evidentemente, para los tres tipos de identidad hemos seguido un paradigma cualitativo, pero puntualmente para el componente de identidad profesional docente nos hemos guiado por una epistemología más fenomenológica, es decir, recogiendo sus experiencias y dándoles un sentido desde el discurso de los participantes de manera inductiva. En ese sentido es que los resultados los estamos haciendo con un análisis por sujeto, es decir, entendiendo su narrativa desde antes de emigrar, durante el traslado y después de la migración. Y lo que encontramos en líneas generales, contrariamente a lo que suponíamos en un principio, es que la identidad no ha tenido una transformación 180 grados, o sea, han habido cambios, pero en gran medida estas personas siguen definiéndose sustancialmente como docentes, llegaron a Perú con la meta de continuar trabajando como docentes, no pensaban cambiar de rol profesional. Por ejemplo, el P1 sostiene mucho su identidad sobre la base de los afectos a los estudiantes, ¿no? Y ese rasgo no es que ha cambiado, sino que aquí en Perú se ha amplificado. Y se ha amplificado puntualmente porque esta docente, al ver ciertas prácticas disciplinares muy castrenses, por llamarlo de alguna manera, este afecto, esta cordialidad de la que hablaba Gonzalo, se ha amplificado en el contexto local.
En el caso del participante 2, también ha mantenido su identidad y se sostiene mucho sobre el rol de ser un docente innovador. Hay mucho este componente de buscar ayudar a los alumnos. Y en el caso del participante 3, esta persona es un docente de educación física, entonces él articula mucho su identidad también asociada al deporte, es decir, no solamente ser docente, sino también el haber sido atleta, y ha encontrado barreras para el ejercicio profesional de la educación física, tanto en Venezuela como en Perú. En Venezuela toda la parte de la crisis política, y en Perú la desvalorización que tiene la educación física en la escuela. Entonces, a pesar de estar haciendo un análisis por participante, sí hemos encontrado algunas cuestiones comunes en los resultados preliminares que llevamos teniendo, ¿no? La identidad profesional se mantiene, estas personas no pensaban cambiar de profesión al trasladarse, aspiran a seguir formándose como docentes, muchos de ellos continúan estudiando a nivel de posgrado. Y también una cuestión bastante curiosa que venimos encontrando es que muchos de ellos se autodefinen como madres y padres de sus estudiantes, ¿no? Y buscan también en su práctica docente asumir ese rol de cuidado desde la autodefinición de madres y padres. Si bien ellos saben que no son los padres ni madres de sus estudiantes, buscan crear ese clima familiar en el aula. Entonces, eso con lo que tenemos por ahora, y ahora le doy pase a Susana. Gracias, Mati. Tú me pasas esto, ¿no? Ya. Ok, muy bien. Bueno, yo voy a presentar algunos resultados breves de la identidad moral. Primero, ¿qué es? ¿No? Rápidamente, digamos, el componente de la identidad general, ¿no? Es de esta pregunta, de esa respuesta, la pregunta ¿quién soy? Lo que tiene que ver con nuestro sentido ético. Pues, ¿quién soy yo en términos éticos? ¿Soy una buena persona? ¿Soy una persona justa? O por lo menos pretendo, no quiero llegar a ser una persona con estas cualidades, o me interesa un pepino, en otras palabras, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, la respuesta a esta pregunta en términos éticos o morales es la identidad moral, ¿no? Entonces, hemos también explorado esto. Básicamente, ese tipo de identidad tiene dos componentes importantes, tiene más, ¿no? Pero estos son como centrales. El primero es la centralidad de los valores morales, como la justicia, por ejemplo, como la evitación del daño a los otros, ¿no? En la comprensión de uno mismo y la integración de esos valores al self. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos componentes que hemos explorado. Porque además, digamos, la investigación ha mostrado que mientras más integrados están, hay mayor, digamos, coherencia entre lo que las personas, por ejemplo, manifiestan verbalmente y lo que hacen. ¿Verdad? O sea, como que de juicio y acción se va achicando el hueco cuando estos valores son centrales al concepto de uno mismo, ¿no? Bueno, en este caso, nuestro método es cualitativo, pero hemos hecho un análisis de corte deductivo, porque partimos de un modelo teórico de lo que es la identidad moral, básicamente con esas cuatro subáreas, ¿no? O sea, de qué manera uno se describe, integrando o no aspectos morales, ¿qué entiendo por buena persona? ¿No? Y de alguna manera me describo yo en esa línea. Si hay reglas para la vida y si esas reglas tienen alguna connotación moral o no. Y si hay acciones morales o errores que la persona considere moral. Básicamente eso es lo que hemos explorado, ¿no? Ahora, ¿qué cosas encontramos? Eso bueno, se va a complicar como en las otras dos áreas. Pero encontramos que solo de los 11 participantes tiene algo que podamos considerar identidad moral. Eso nos sorprende porque usualmente es difícil encontrar identidades plenamente morales, ¿no? Hay un participante que sí muestra algunos rasgos y algunas características que podemos considerar que van por esa línea. Los 10 restantes tienen identidades sociales o prosociales que no son lo mismo, ¿no? Ni siquiera las prosociales. No me da mucho tiempo para hacer la diferencia, pero no son identidades morales plenas, ¿no? Otra cosa que estamos encontrando es que esas identidades no se han transformado, que creo que es algo un poco que están los tres. La que tenía la identidad moral ya la tenía antes, y los que no lo tienen tampoco lo tenían antes y no la han adquirido, ¿no? Porque lo que sí hay es lo que hemos llamado aprendizaje valorativo. Es decir, estas personas han pasado por experiencias muy duras y siguen pasándolas, ¿no? Tanto en la escuela donde trabajan, como en sus barrios, etcétera, y algunos de ellos, no todos, eso les ha dado un golpe
y han repensado una serie de cosas. Por ejemplo, alguien decía, yo no tenía ni idea de la importancia de que era darnos la mano cuando estaba en Venezuela, ¿no? Entonces yo era mucho más egoísta, más egocéntrica, centrada en mí misma. Sí veía dificultades, pero en verdad, o sea, ahora que estoy, ¿no?, en los zapatos, digamos, de haber dormido en el piso, decían, ¿no? Yo tenía mi carro, ya no tengo carro, he dormido en el suelo, en fin, o sea, como que eso le había abierto los ojos. Eso no significa una transformación de identidad, pero sí es un aprendizaje. Y muchas de esas personas lo valoraban. Nada, o sea, yo creo que como idea final es que las experiencias pedagógicas que están teniendo, transprofesionales, digamos, en los contextos, y también las experiencias en sus barrios, comunidades, no están siendo lo suficientemente retadoras, ¿no?, como para que estas identidades se transformen, ¿no? O sea, el tiempo no nos da, pero hay una serie de circunstancias por las que esos profesores se realizan en sus colegios, que en verdad son oportunidades perdidas, ¿no? Como podrían haber sido muy transformadoras si es que hubiera habido procesos reflexivos, etcétera, y en realidad se han pasado por alto, entonces no vemos transformaciones estructurales, ¿no? Pero sí aprendizajes que son importantes. Creo que estamos en el tiempo, Elisa. Muchas gracias. Sí. Sí. No sé, quizá haciendo un breve resumen, porque como vamos a oír tanto material, un breve resumen con ustedes, y les voy a dar la pregunta que yo voy a hacer al final. De fondo. Entonces, tenemos acá una investigación con 11 docentes migrantes que siguen siendo docentes. Entonces, eso es importante. ¿Cómo sería que ya no fueran docentes, o que ahora fueran docentes en la misma carrera? Pero bueno, son 11 docentes migrantes venezolanos que están en Lima y estamos viendo quiénes son, y estamos viendo temas de su identidad social urbana, este aspecto de que ellos se consideran cordiales, alegres, solidarios, cuánto se mantiene en un espacio tan cambiante, cuánto tiempo, por ejemplo, están acá. Yo creo que es importante ese dato, cuánto podrían ocupar. Pero interesante cómo van expandiendo a su territorio. Todos estos cuadritos que pusiste, Gonzalo, cómo se interactúan entre ellos, ¿no? O sea, tú mismo lo dijiste, combina con los. Y muy interesante el quiebre en las redes de soporte. Es decir, sobre todo, cuando dices que quieren ser madres y padres de sus alumnos, de repente digo, quizás están formando una familia con otros alumnos y que han perdido algo de su familia de origen. Pero también interesante la desvalorización de clases de vida. Y luego cómo valoran las escuelas que llegaron, si ahora la valoran más o menos de venir. Entonces, no hay tanto cambio en algunos aspectos, hay cambios en otros, y en aspectos de identidad moral, lo que nos dice Susana, es que solamente uno muestra una identidad plena, los demás solamente un proceso de vida, pero que han tenido un aprendizaje reflexivo importante. Entonces, mi pregunta para ustedes va en términos de qué piensan de la fluidez de la vida, cuando hay cambios tan drásticos en tan poco tiempo, a lo que uno tiene que adecuarse, y si esta fluidez es mayor o menor cuando uno está hablando de, por ejemplo, el tema de la identidad social urbana, de la identidad profesional y en tu caso de la identidad moral. Es decir, en un caso que en otro puede que la fluidez sea difícil cambie, ¿no? O sea, estructuralmente. Me parece súper interesante. Y ahora volvemos a. Invitamos a Adriana y a Renato. Adriana Chachi, disculpen, una biografía, las tengo más grandes que otras porque así me las han dado. Entonces, no es muy justo que algunas políticas las han largas, no sé si son. Adriana, perdón. Sí, Adriana nos va a hablar junto con Renato del tema, como les dije, procesos atencionales y experiencias sinestésicas en el. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, le vamos a hablar sobre este tema principalmente a razón de la experiencia que hemos tenido con Adrián en su proyecto de tesis de pregrado.
Ahora ha sido asesor y he tenido el gusto de trabajar con ella. Y este proyecto viene de una serie de conversaciones que iniciamos sobre un tema más amplio que era la conciencia. La conciencia, bueno, está un poco de moda porque recientemente ha habido este debate entre las dos grandes teorías de la conciencia que se ve en todos los medios. Nos habló de una apuesta de 25 años en la cual se había dicho que la conciencia va a ser descubierta con los métodos científicos basados en la conciencia hace 25 años. Uno de los filósofos, Calvers, luego decía, bueno, eso no va a ocurrir. Y la contraparte decía que sí, apostaron dinero y 25 años después se dieron cuenta que, pues no, no se encontraban las bases cerebrales de la conciencia tal cual. Todavía sigue siendo un problema sin resolver, pero tenemos varias teorías que están tratando de aproximarse. Entre ellas, parte importante de entender la conciencia es cómo se vive la experiencia sensorial o la integración multisensorial. Cómo se identifican las diferentes modalidades sensoriales para que eso ocurra. Es decir, estamos aquí, estamos mirando, quizá me están viendo hablar, pero también están viendo que escuchan un sonido, y la diferencia que ustedes están haciendo es que el sonido proviene de mí, porque estoy moviendo los labios, estoy moviendo la boca, y estoy parado frente a ustedes. Y espacialmente localizan que estoy frente a ustedes. Entonces hacen una inferencia perceptual, ok, esa es la fuente. Y eso se configura una experiencia, si quieren, sintiente respecto a ustedes. Y son ustedes los que me están escuchando, no son ustedes hablando. Todas esas preguntas de quién es el que habla, quién es el que escucha, quién es el que realmente ejecuta acciones, todas son preguntas sobre la conciencia. Y para ello es importante explorar las formas de la percepción. Y sobre eso, un punto importante es la sinestesia. No sé si han oído de ese término, pero alude a la posibilidad de elicitar experiencias sensoriales en una modalidad a través de la otra. O técnicamente, esta es la luna, el emparejamiento de un estímulo inductor asociado a una modalidad X, que elicita una experiencia perceptual concurrente de la modalidad. Básicamente, escuchar el color, ver el sonido, ¿no? Poco va a partir de una modalidad sensorial y visitar la otra. ¿Y qué se ha ido encontrando? Que ciertamente las personas que reportan tener sinestesia y que se ha evaluado experimentalmente encuentran una diferencia en las conectividades entre las áreas sensoriales. Aparentemente hay una conectividad más fuerte entre las áreas encargadas de procesar el sonido, la visión, entre otras. En buena medida, eso es lo que está mostrando acá el gráfico. Estas son dos medidas de transcefalografía de alta densidad. ¿Por qué es entonces importante esto? Porque estamos hablando de personas que tendrían una especie o una cualidad de conciencia distinta. De algún modo podríamos decir que se trata de personas que tienen una experiencia perceptual bastante distinta a nosotros. ¿Y quiénes suelen tener esto? Bueno, muchos artistas suelen reportar esto, personas que trabajan con esa forma de expresión artística, personas con altas capacidades también suelen reportar ese tipo de tributos. Y entender la sinestesia en sí es una herramienta fundamental para entender procesos más amplios, también como la creatividad, que es algo que nos compete en el grupo de investigación. Además, por supuesto, entender la sinestesia nos va a ayudar a entender también los procesos unisensoriales y multisensoriales. Bueno, lo que quería hacer es darles una introducción sobre esto. Ahora les voy a hablar principalmente de dos grandes teorías que están compitiendo para explicar la sinestesia. Y vamos a hablar de que la sinestesia podría tener un origen natural o un origen inducido. La sinestesia natural, se piensa, podría estar originada en el proceso de poda sináptica. Pruning. ¿Qué pasa? En el proceso de neurodesarrollo es normal que cuando se da el tránsito de la primera infancia, sobre todo hacia la adolescencia, el cerebro comienza a hacer esta poda sináptica con la cual el cerebro va especializándose, va quedándose solo con lo que le va a servir para adaptarse a un medio determinado y va a dejar otras conexiones que quizá no van a ser útiles. A grandes rasgos eso es lo que pasa. Y esta idea de la sinestesia podría ser un remanente. Digamos que estas conexiones que ya estaban ahí, porque al inicio tenemos un exceso de conexiones neuronales, pues quedaron algunas sueltas y eso sería lo que genera estas experiencias perceptuales distintas al promedio. Por supuesto, este proceso de poda sináptica distinto tendría que responder a un componente epigenético o genético. A esto
A este proceso de natural se le llama, se teoriza como teoría de activación intermodal, si se le conoce en la literatura. La contraparte es que la sinestesia podría ser un fenómeno inducido. No necesariamente son incompatibles, puede ser que haya una inducida, una que sea natural, pero en esencia hablamos de dos fenómenos que están siendo descritos por dos teorías distintas. La inducida propone que más bien la sinestesia es por una elicitación temporal de concurrentes sinestésicos. Es decir, no necesitaríamos que haya conexiones nuevas o conexiones adicionales, sino que las que ya existen tendrían que estar de algún modo desinhibidas o desreguladas para que por un poquito de estimulación de una modalidad se logre estimular la otra. De por sí, las modalidades sí están conectadas. O sea, todos tenemos conexiones entre el emisor y el objetivo. Eso es normal. Lo que pasa es que no todos tenemos el nivel de estimulación suficiente para que una modalidad estimule a la otra. Esa cross-modalidad no suele ocurrir. Entonces, esto podría, a esta teoría se llama de retroalimentación desinhibitoria. Es decir, habría una áreas de orden superior, áreas asociativas, ¿no? Tenemos las primarias, que son las que procesan los estímulos a un primer nivel, a los atributos básicos, y las áreas asociativas son las que combinan las modalidades sensoriales. Y por eso tenemos perceptos multisensoriales, que experimentamos todos los días. Se diría que en estas áreas superiores lo que hay es una retroalimentación, un feedback hacia las áreas que están a un nivel de procesamiento inferior. O sea, de lo multisensorial hacia lo visual, de lo multisensorial hacia lo auditivo. Estamos, de este modo, esta retroalimentación de feedback, este input sináptico de feedback, lo que haría sería generar entonces, a nivel sensorial, experiencias de la otra modalidad sensorial. ¿Por qué pasa eso? Pues podría ser por consumo de drogas, por un entrenamiento perceptual específico, o quizá alguna anomalía sensorial. Entonces, si es que esto es así, si es que esta teoría es correcta, sería posible entonces inducir experimentalmente la sinestesia. Si es que todos potencialmente somos sinestetas, por decir una palabra, pues experimentalmente lo haríamos. Bueno, en eso consiste el trabajo de Adriana. No le hemos drogado a nadie, no hemos lesionado a nadie, ha sido solo estimulación. Y bueno, les dejo para que les cuente el proyecto. Gracias. Como les mencionó el profesor Bernardo, mi proyecto de tesis se basa justamente en este aspecto de inducir experimentalmente estas percepciones, como usted no se imagina a nadie, todo bajo los protocolos éticos y los cuidados necesarios. Y además, experiencias previas de personas como Nair y Brand, que en la Universidad de Michigan desarrollaron 3 experimentos para ver cómo la deprivación sensorial podría apoyar a estimular experimentalmente procesos sinestésicos. Y vieron en el segundo experimento cómo la diferencia de los volúmenes de los audios podían inducir experiencias visuales básicas, como flashes, luces de luz, no alucinaciones complejas en general. Y en tercer lugar, ver el rol de la imaginería mental, que también es un proceso cognitivo relacionado con la creatividad y también con la sinestesia. También estos emparejamientos no solamente se dan de lo auditivo a lo visual, sino también de lo visual a lo auditivo. Es así que Freeman en el 2020 desarrolla estas imágenes abstractas para poder generar lo que se conoce como earworm o un pitido fastidioso que sería a partir de la estimulación visual y generar estos perceptos auditivos en un contexto de supresión ambiental. Estos son algunos estudios que han inspirado el proyecto que les voy a presentar. Adicionalmente, existen otros procesos cognitivos asociados a la sinestesia, como la atención, que es definida como este procesamiento selectivo, selectividad de la percepción, el control voluntario y comprender los límites de nuestra capacidad sensorial. Entonces, queda este vacío en la literatura, en la experimentación de saber cómo este tipo de procesos podría facilitar la percepción de concurrentes sinestésicos. Concurrentes sinestésicos es el término para decir que estamos percibiendo sinestesia. Para eso, bueno, nos centramos en el framework de redes atencionales, donde explican 3 tipos de redes: alerta, orientación y control ejecutivo. La red de alerta estudia más o menos la activación y vigilancia que teníamos para procesar los estímulos, la orientación, cómo nosotros atendemos selectivamente a los estímulos, y el control ejecutivo ya se relaciona con procesos más avanzados como seleccionar el comportamiento adecuado y la detección de errores. Estos fueron los objetivos de
el proyecto que estamos presentando, en primer lugar, ver la diferencia entre un grupo control y un grupo experimental sobre las percepciones de concurrentes sinestésicos en un ambiente de deprivación temporal sensorial. Y el segundo objetivo fue ver esta relación entre la capacidad atencional y la proporción de percepciones visuales. Específicamente, ver el rol de cada uno de las redes y los concurrentes sinestésicos. Para ello se realizó un estudio piloto donde participaron 10 personas entre 20 y 24 años, todas con visión corregida, sin diagnóstico neurológico, sin consumo de cafeína o sustancias psicoactivas y tampoco sin sinestesia natural, para lo cual se empleó una prueba de sinestesia natural traducida al español. Y con consideraciones éticas, se tomó en cuenta los principios de beneficencia y non-beneficencia. De acuerdo a la OMS, los estímulos auditivos no deben superar los 85 decibeles y en este caso eran máximo de 70 decibeles, también basada en la experiencia de otros estudios. Y en tanto en la fase virtual como en la presencial, se contaron con protocolos de consentimiento informado. Estos participantes fueron asignados aleatoriamente tanto al grupo experimental y control, entonces se contó 5 en el control y 5 en el experimental. Para la red atencional, se usó la prueba cognitiva que fue modificada en el programa PsychoPy y presentada a través de la plataforma Pavlovia, donde se evalúan estas tres redes a partir de sustraer los promedios de tiempo de respuesta de cada una de las condiciones. También para la tarea de imaginería visual, se usó la prueba de Thompson en el 2018, que consiste en una fase de entrenamiento y una fase de desarrollo de la prueba. La fase de entrenamiento consiste en 14 caracteres abstractos, que los pueden ver ahí, con 4 propiedades. Luego las personas, una vez que pasan esta prueba de entrenamiento, escuchan audios para distinguir la prueba. Con lo que escuchan en el audio. Imaginar, por ejemplo, la letra A, y si presenta la propiedad curva, diagonal, espacio cerrado, forma simétrica. Estos audios fueron grabados en la sala BeoBook con el micrófono condensador Tascam y editados en cartas. Además, para la inducción de sinestesia se usó el paradigma de Nain y el estímulo auditivo consistió en 28 audios de onda sinusoidal a 70 decibeles de aproximadamente 10 milisegundos de duración. Estos fueron generados en el software Rapper X64 y fueron presentados posterior a los audios de Parker y la Guillermo. Las condiciones ambientales fueron adaptadas en el laboratorio de neurociencias cognitivas y computacionales del Departamento de Psicología, donde se oscureció el ambiente, se cancelaron todas las fuentes de luz y además se le puso un antifaz negro a los estudiantes para igual bloquear las fuentes de luz. Y se desarrolló el cuestionario de interrogación de percepciones visuales que fue usada con permiso de los autores y también traducida y los consideraba en los resultados. Ello también fue programado en Psycho. El procedimiento consistió, en primer lugar, recibimos la aprobación del Comité de Ética de Investigación para poder desarrollar este experimento, se adecuó al laboratorio, se difundió en redes y se contactó con los participantes para que puedan desarrollar la primera parte virtual que consistió en esta prueba de la red atencional, y luego ya en la fase presencial se les presentó el consentimiento informado, pasaron 5 minutos en un proceso de deprivación sensorial, cerrados los ojos, todo apagado, ningún ruido, y se les indicó las pruebas, se probaron los audífonos que tenían cancelación de ruido, y consistía en 2 tareas básicas. Primero, si al escuchar el par propiedad letra, identificaban que coincidía con lo que imaginaba, debían presionar él. Y además, al grupo experimental, si es que ellos, mientras realizaban esta tarea, percibían algo visual, debían presionar la barra de acción. Al terminar, tuvieron un proceso de adaptación en el luz, y también se les indicó que no iba a haber un proceso de devolución de resultados. Sin embargo, al finalizar, todos los resultados serán presentados en un Google Sites sobre este estudio de sinestesia. Los análisis de datos se desarrollaron en el software estadístico R4.2.1 para ver cada uno de los objetivos, para ver la diferencia entre el grupo control y experimental,
usé una prueba de Student para muestras independientes y R de Pearson para las correlaciones. ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y experimental. Sin embargo, la potencia nos da a reconocer que es un efecto grande. Como pueden ver, la diferencia entre las medias, entre el grupo control y experimental, sí nos da información de que en efecto es probable que este tono logre inducir concurrentes sinestésicos. En cuanto a las relaciones, resalta bastante que se haya encontrado una relación significativa entre la red de control ejecutivo y también entre la proporción de concurrentes sinestésicos percibidos. ¿Qué nos quiere decir ello basado en este estudio piloto de 10 personas? En principio que se ha encontrado un efecto grande, aunque no significativo. Cuando se realizan los estudios de potencia, esto nos quiere decir que quizás al aumentar el tamaño de la muestra podamos encontrar un resultado más favorecedor, por así decirlo, con resultados más significativos y que en efecto el tono podría permitir que las personas puedan recibir estas percepciones sinestésicas. Cabe resaltar que ninguno de ellos tiene sinestesia natural, lo cual contribuye al desarrollo de esta teoría de retroalimentación desinhibitor. Además, también se explica cómo eran los tipos de concurrentes que las personas percibían. Y son estas formas que pueden ver aquí. Son formas básicas que nos dan luces de cómo es la percepción en estas áreas sensoriales más primarias por influencia de las áreas asociativas que están en una jerarquía mayor. Y también cómo estos estudios se podrían complementar con medición neurofisiológica. Además, como mencionaba el estudio de Nagy, se pudo corroborar que 5 minutos en efecto es suficiente para poder generar esta experiencia sinestésica y que también la deprivación sensorial facilita estas tareas auditivas. También nos permite conocer un poco más sobre cómo se dan estos procesos de plasticidad neuronal, integración multisensorial en personas sanas y personas sin sinestesia natural. Esto también se ha estudiado, por ejemplo, en dispositivos de sustitución sensorial. Cuando las personas quedan con ceguera congénita, estas redes, por así decirlo, sustituyen nuestros sentidos y permiten que podamos adaptarnos a nuestro ambiente. Este tipo de teorías también se han usado para desarrollar tecnología. Existen dispositivos como The Voice que permiten a las personas ciegas ver a partir de sonidos. Y estudios como estos de, por así decirlo, básicos, permiten comprender más cómo son estos tipos de funcionamientos. Asimismo, conocer cómo la atención se relaciona con estos procesos cognitivos por un proceso de equilibrio de excitabilidad celular, cómo una mayor capacidad atencional mantiene esta excitabilidad cortical necesaria para tener la percepción consciente y poder reportarlo, verbalizarlo. Y comprender que las tareas complejas, como pueden ver, son dos tareas de imaginería que la persona tiene que estar sumamente focalizada, también pueden ser estimulantes en sí misma. Y cómo se da esta relación también en la activación de áreas sensoriales primarias. Una limitación, bueno, algunas de las limitaciones es que el espacio también tenía un ambiente con ruido, con luz, que se ha intentado lo máximo de bloquearlo, pero de todos modos siempre puede ocurrir que hay aspectos que no se pueden controlar y también la variabilidad del sujeto. Si bien se preguntó que no consumieran cafeína, que por favor duerman bien, nos basamos en el reporte verbal y la confianza de que nuestros participantes lo cumplan. Así que me pasé al profesor Renato para ver las direcciones futuras de la investigación. Y bueno, en síntesis, es un estudio de muestra pequeña. Como les comentaba Adriana, y tenemos 24 participantes para realmente tener confianza en las pruebas de inferencia estadística que hicimos. Así que, digamos, tal como está, nos podemos basar básicamente en lo descriptivo y hemos visto tamaño del efecto grande. O sea, aparentemente se puede inducir la sinestesia, al menos a datos descriptivos, y vemos una correlación entre estos dos variables, ¿no? De la percepción de estos flashes inducidos y la atención. Entonces, el primer paso, primero quizás, sería completar la muestra 24. Adriana está muy entusiasmada en hacerlo y la Adriana quiere hacerlo. Estamos en esa dirección. Y bueno, de realmente lograrlo, el paso siguiente sería hacer algo más así, ¿no? Tratar de medir
cuál es el correlato de la actividad cerebral de esta percepción sensorial. Es muy interesante la parte que estaba acá viendo estos dibujitos. Estos dibujitos son los que suelen ocurrir cuando uno decodifica el área visual primaria. O sea, son estímulos muy simples, forma, rayos, orientación. Y eso tiene un relato, un correlato aquí. Entonces, puede ser, tú no estás con los ojos tapados, tú no le estás mostrando nada, pero puedes ver picos de señal de actividad visual. Por lo cual podría decir, okay, sí, perfecto. Que dice que está viendo también su cerebro, está dando índice de eso. No es, no es que se lo esté inventando, no es que está complaciéndote para una respuesta del cerebro. Eso te trajo potenciales relacionados a eventos. Tenemos nuevamente ahora este tipo de electroencefalografía que es suficiente para hacer este tipo de preguntas. A un nivel básico se puede hacer, visualizar el potencial P300 o el N200, en el cual se ha visto que las personas con sinestesia tienen diferencias, diferentes latencias. Pero se ve que estos picos, estos valles ocurren antes o después. Hay una diferencia respecto a las personas que no experimentan sinestesia. Esas son el tipo de preguntas que podríamos hacernos más adelante. Entonces, bueno, el laboratorio no tiene ni un año de abierto, estamos empezando con proyectos como el de Adriana, y la invitación es a eso, se pueden hacer experimentos, tenemos una sala para datos, estamos incluso trabajando ya para corregir las limitaciones del mito acústico, hay proyectos de infraestructura para que eso ya no sea una limitante y más bien podamos abrir más proyectos. Veo muchos estudiantes, interesados, si quieren hacer proyectos, la posibilidad es esa, y también, por supuesto, mis colegas, si se animan a meterse a hacer experimentos, más que contentos. A ver si puedo. ¿Han visto experimentalmente procesos de atención y experiencias sinestésicas en jóvenes universitarios? ¿Están encontrando que hay cosas que correlacionan, que hay tendencias que se pueden imaginar tienen alguna fuerza? Y van a ampliar la muestra para ver si esto va dando diferentes significaturas, ¿no? Y también sofisticarlo, ¿no? La metodología para ver la cosa, no solo el autodeporte, sino muy interesante. Yo me quedo preguntándome también el trabajo que el análisis individual, ¿no? Al mismo sujeto, el mundo no importa tanto el número, para ver el mismo sujeto cambiando los índices, esto, ¿no? Cosa, pero súper interesante que estemos aprovechando esta facilidad del departamento de laboratorio y de todos ahí. Muchas gracias. Como les dije, ya va a presentar Mudgar Celesi, creación escénica y de naturalización de la violencia. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Departamento por la posibilidad de presentar en esta mesa. Esta mesa se llama Investigación, Innovación y Creación. Yo soy el componente de dirección. No les voy a presentar entonces una investigación, no les voy a presentar una intervención propiamente, sino les voy a presentar una creación. Yo he ganado la primera edición del CAR de creadores de la PIAC. Era un soporte de energía para realizar una creación. Yo tengo varias identidades, además de investigadora, docente, soy teatrista. Y tengo muchos años haciendo presentaciones, pero esta es la primera vez, hace mucho tiempo que estoy nerviosa, debo decirles, porque es la primera vez que estoy en mi universidad hablando como creadora, así que es un día muy importante para mí. Bueno, les decía, yo formo parte del grupo de investigación en psicología, cultura y género, pero también estoy ahorita con mi identidad de teatrista de otro colectivo teatro. Crear es una parte, es algo mirado desde la psicología. De hecho, Sheila va a presentar ahora un tema. Y yo voy a hablar desde adentro, como creadora. Yo formo parte de un colectivo que se llama Otro Colectivo Teatro, donde hemos venido haciendo trabajo desde hace muchos años, fuera de la universidad, sin que eso guardara relación, digamos. Siempre hablaba de mi identidad de Clark Kent y mi identidad de Superman, y esa era mi identidad de Superman, y trabajo que era mi identidad de Clark Kent. Y me pareció maravillosa la posibilidad de que la universidad apoyara a sus docentes como creadores,
para poder desarrollar piezas de creación. En los últimos, mi colectivo teatral siempre ha entendido porque uno crea desde todo lo que uno es, ¿no? Entonces uno también crea como investigador, también crea como docente. Siempre hemos entendido nuestro rol de dar a un teatro que se salga del escenario, ¿no? Que no se quede en los linderos del escenario y que tenga una incidencia en la transformación social política. En los últimos años hemos venido trabajando piezas que tienen que ver sobre todo con violencia, que es el tema que más nos viene interesando y que es uno de los temas que yo también investigo como investigo. Entonces, dicho eso, es ahí, digamos, hablo ahora desde la universidad para entender la creación. Creo que lo que ha hecho este nuevo concurso, este nuevo fondo, es permitir visibilizar aquellas otras identidades que vemos, ¿no? Entonces, evidentemente para nosotros como colectivo nos interesaba además conectarlo a la producción académica científica. Entonces nos hemos venido acercando a un paradigma de investigación que se llama la investigación desde las artes, donde básicamente lo que se entiende es el proceso de creación como una construcción de conocimientos. Entonces, si bien el fondo nos exigía hacer una pieza, hemos decidido también hacer un capítulo que revise el propio proceso de creación. Entonces, esta es una cita larga que, lo que apunta es a poner el foco de la investigación desde las artes en el proceso artístico como tal, no separando teoría de práctica como un espacio para generar conocimiento de por sí, que es una de las cosas que define el proceso de creación. Entonces, eso supone una serie de criterios, ¿no? O sea, acercándonos a conocer un paradigma que me era ajeno, donde, Jánula y colegas mantienen que hay al menos dos principios. Todo lo que tiene que ver con la argumentación del punto de vista desde el proceso de creación y mantener vigilancia y supervisión de cómo ocurre el proceso creativo. Entonces hemos intentado en este proceso de creación no solamente hacer una pieza, sino aprender como tal de este acercamiento. En mi caso aprender, en el caso de otros miembros de mi colectivo teatral, ya lo vienen haciendo. Entonces, les cuento un poquito de en qué consiste este proyecto, moverse así. Esos son, los hitos que tenemos. Se basa en la producción de un texto teatral, conferencias performáticas que, a diferencia de estas, involucran estas acciones escénicas dentro de la misma conferencia. Entonces, en el texto, es un momento de la pieza, se reflexiona en torno a esa interacción. Estamos preparando además un taller interdisciplinario sobre trauma, artes escénicas y dramaturgia desde el proceso de creación dramatúrgica, el montaje de la pieza como tal y lo que les voy a contar al final, que es el uso de este montaje como una suerte de intervención para la realización de la violencia familiar con aliados estratégicos con los que trabajan. Finalmente, el artículo académico que recoja todo este proceso. Entonces, ¿de qué va esta obra teatral? Este es el equipo que está detrás de la pieza, la obra se llama Mudarse el circulito con papas. La dramaturgia está a cargo de Tirso Causillas, que es mi compañero en el colectivo. Yo dirijo la obra, hay dos actores en escena, además del mismo dramaturgo, dos músicos en escena, y bueno, una productora ejecutiva y el colectivo que produce como producción general. Y notarán que hay menos actores que personajes en escena. De hecho, hay personajes que intencionalmente son hechos por más de un actor. Entonces, el padre de la... Esta es una historia familiar, es una historia de violencia familiar. El padre va a ser representado por uno de los actores, pero la madre va a rotar por varios actores. A veces le va a ser uno, a veces le va a ser otro, en otros momentos le va a ser otro. Es además el hijo, la hermana, y hay una serie de personajes que forman parte de la vida de Tipsito, del personaje central, que aparecen como imágenes siendo hechos por algunos de los actores. Déjenme contarles entonces de qué va, para que entiendan de qué se habla. Y esto lo voy a leer, es la reseña de la obra. O sea, les leo. Mudarse de sí explora la historia de una familia atravesada por la inmigración, la violencia física, sexual y la relación laboral.
El padre, ingeniero agrónomo de izquierdas, que participó en la reforma agraria, se encuentra en el final de un largo camino hacia el ostracismo laboral, desde su regreso al Perú, y la madre, hondureña de nacimiento, lidia con el fantasma de su país de origen y la sociedad propia de la inmigración. El hijo, recientemente egresado de la secundaria, sueña con dedicarse al teatro y es perseguido por eventos que pulsan por hacerse presentes. Esta familia se encuentra bajo la amenaza de desalojo por falta de pago. Hacinados en una pequeña habitación, padre, madre e hijo se reencuentran con historias de violencia pasadas al recibir la llamada de la hija mayor, hijastra para él, que establecida en España, decide retomar contacto con ellos bajo la condición de recordar aquello que la familia elige mantener en conjunto. Este tipo de historias, no sé qué tanto público teatral tengamos aquí, pero por lo general el teatro peruano tiene un sesgo bien de mostrar mucho a la clase media. Yo diría que es la clase que más representa. No hay muchas historias de precariedad en el teatro limeño. Nos parecía particularmente interesante poner el foco de la discusión en esta precarización como proceso. Aquí está el dramaturgo haciendo de la madre, este es el que hace del hijo y está atrás de una visión. Esta es una escena del segundo acto que explica un poco el porqué el nombre de la obra, por qué Pollito con Papas. Os voy a leer un pedazo del texto. Acá al costado, las fotos, nosotros todavía no hemos estrenado, de hecho vamos a estrenar en noviembre, les doy la primicia, vamos a estrenar en el lugar de la memoria de la tolerancia y la inclusión social, estamos muy orgullosos de poder tener algunas fechas ahí. Es además un espacio gratuito y que es muy importante como lugar para nosotros, no tenemos por lo tanto fotos de estreno, a diferencia de esas fotos bonitas que habían al inicio, esas son fotos producidas, estas son fotos de ensayos. Entonces, ese es un ensayo donde los actores están, digamos, explorando el comer en esta una gran escena que se centra en comer pollito con papas. Entonces, escena 1, segundo acto, una pollería con música, neón y pollo a la brasa real. Es importante que coman de verdad y hablen con la boca llena. Las acciones pueden solapar los textos pueden ser ejecutados al unísono. Abracemos el caos con todo lo que significa. Todos están muy contentos y quieren compartir sus reflexiones con mucho entusiasmo. Tirso, el papá. Me pagaron, vamos con un pollo a la brasa. Tircito, en mi familia se celebra todo con pollo a la brasa. No es muy específico, yo sé, es un momento feliz. Patricia, la mamá. En el mercado de Jesús María se puede comer un pollo, con 27 soles un pollo con papas, ensaladas, salsas y gaseosas. Pollos míos, se llama el lugar. Tirso, papá, empiezan todos a cantar pollito con papas. Entonces, un poco el pollito con papas refleja esta sensación de celebración familiar, ¿no? De momento feliz. Esta es una larga escena a través de la celebración donde vamos viendo, se van construyendo estas escenas de violencia que vuelven. Entonces, ¿de qué va la obra? Este es el dramaturgo, esta es una obra autoficcional en la que el autor creador nos invita a acompañarle el suceso de dejar atrás, de mudarse de las vivencias familiares de violencia en las cuales él ha crecido. Tirso, el protagonista de la historia, le escribirá cartas a su Tirso del futuro. Nos acompañará a entender lo que pasó, lo que debió pasar, lo que tenemos que hacer. Estos relatos estarán también llenos de ternura y humor, pese a lo duro de lo que está narrando y lo que está escribiendo. En la historia que contará no hay un solo perpetrador, no hay solo perpetradores ni solo víctimas. Hay una compleja y dolorosa red de afectos y maltrato potenciada por la precariedad, la migración y la exclusión. Esta es una de esas escenas, esta es una exploración donde el actor que hace Tircito está explorando. Y esta es una escena de una de esas cartas al futuro, donde dice, escena 2, Tircito. Querido Tirso del futuro, ¿qué tal? Soy Tirso del pasado. Tircito, como nos dicen en casa. Tengo 20 años ahorita. Probablemente leer esto te suene medio raro. Es totalmente entendible, esperable. De hecho, a mí mismo me parece raro escribirte porque básicamente somos la misma persona. O sea, más o menos. Espero que en unos 20 años, cuando leas esto y tengamos 40, seas radicalmente diferente a mí. No me gusta mucho cómo soy yo ahora. Del saque, quiero que sepas que no pasa nada si en 20 años no somos ricos o si vivimos ajustados y angustiados por el dinero. Todo el mundo vive angustiado por el dinero. Y los que no, no son gente. Lo que sí me parece importante es que sepas escribir teatro decentemente. Te he terminado de leer todos los tomos del Capital. Y ya que estamos en confianza, que seas un poquito famoso.
más celosamente famosos que decían, cierro el silencio. Estamos en confianza, ¿no? Porque todos en privado soñamos con ser Alberto Isala, Miguel Rubio, Serrani, ¿no es verdad? Que la gente nos mire y diga, mira, ese es Tirso Causillas, es un capo, medio pesado y creído, pero capo. Entonces, él va, ese personaje va imaginando y construyendo un futuro que lo saca de esa vivencia de violencia en la que se está desenvolviendo y que a la vez nos indica qué pasó con este personaje. Solo que tenemos a los dos en escena. Tenemos al Tirso del pasado y tenemos al Tirso real en el presente interactuando con ese pasado. Entonces, la historia es una historia fragmentaria. Se repiten escenas, se vuelve sobre ellas, se repiten algunas escenas por completo, enfatizando que es una historia difícil de contar, que recordamos por pedazos, que nos hace imposible, de la cual se nos hace imposible construir sentido, como son las historias de violencia en la memoria. De un lado, la historia de Tirsito, del Tirso del pasado, preparándose para decirle a su papá, también se llama Tirso, en abundancia de Tirsos en esta historia, que va a dejar la casa y que va a irse. Lo cual implica que ya no puede lidiar más con la violencia entre su padre y su madre, pero también implica que los va a dejar de mantener y que los va a dejar con los 27 soles que tienen hasta quién sabe cuándo. Entonces implica también dejarlos a su suerte. De otro lado, es la historia de Tirso, papá, y de Patricia, la madre, lidiando con sobrevivir en medio de la pobreza, resistiendo a mudarse de cuarto, como estaba hace mucho tiempo, con la presencia permanente de un casero que va reduciendo el espacio y va tratando de botarlos de la casa. Y la resistencia de tener que pedirle ayuda a la hermana, a Liliana, para que acepte enviarles dinero, pero solo bajo ciertas condiciones, ¿sí? Que tienen que ver con narrar aquello que ella sufrió como violencias. O hablar de las violencias que ella sufrió. Y también es la historia del Tirso del presente, reconstruyendo otras violencias que nadie recuerda, las que ocurrieron de su hermana hacia él, su hermana 10 años mayor, y tratando de significar lo ocurrido para una vez y por todas librarse de eso. Pero hasta ahí está, digamos, la historia, la obra narrada, pero por una elección de dirección, en diálogo con el dramaturgo, hemos decidido explicitar que es una autoficción, hacer explícito el proceso de que esta historia difícil de contar sobre violencia se está contando. Entonces, eso también por un cuidado al propio protagonista, pero también por el valor, creíamos, político transformador que traía el hacerlo. Entonces, también es la historia de dos creadores en escena, tres conmigo como directora, acompañando al Tirso dramaturgo del presente a contar o testimoniar lo que ha elegido contar, intentando cuidarlo y protegerlo de las heridas de su historia, que son las heridas mías. Acá hay dos de estas escenas que van sucediendo en medio del contacto con papas. Esta es una exploración de la relación entre la hermana y la hermana 10 años mayor Liliana y Tirsito. Tirsito. Cuando era niño y mis papás no estaban en la mañana, mi hermana me despertaba con cariño y me decía muy seria que había habido un accidente, que mamá y papá habían muerto. Luego me metía la mano en el pantalón y antes de que eyaculara me gritaba, puerco, eres un puerco, eres una mierda. Patricia, que es la mamá. Ceguera. Ceguera es no poder decodificar la luz en imágenes mentales. Ceguera es no poder recibir luz y por eso no poder codificarla en imágenes mentales. Ceguera es no tener conexión entre el nervio óptico y el cerebro y por eso no poder codificar la luz en imágenes mentales. Ceguera es catarata. Ceguera es un golpe tan golpe que no queda nada que ver. Ceguera es vejez. Ceguera es juventud. Ceguera es hoy. Ceguera es mucho ayer o demasiado mañana. Ceguera es sentir las manos que no deberías sentir en donde no deberían estar. Ceguera es comprar pollo, estufa, blusas, ropa interior, faldas, joyas, sábanas, sillones, papas, bistec, piernas, alfombras, pinesol, cloro, espacio, silencio, salud. Ceguera es mirar para otro lado. El montaje. La obra, como les decía, se trabaja explícitamente como una autoficción. Es narrada en primera persona por el autor creador, que encarna el Tirso del presente, quien acompañado de dos actores creadores amigos cercanos y significativos en su vida y por una directora cercana a su vida, que es mi esposo, contarán esta historia difícil de contar. Explicitarán el propósito de narrar la historia de esta manera. Rotarán los personajes entre ellos en un intento de construir un sentido que al mismo tiempo explicitará lo complejo, lo doloroso y lo casi imposible
que supone comprometer sentido sobre el daño recibido de quienes más amamos o de quienes más le dieron amarnos y cuidarnos. Todo sucede en el montaje de manera explícita. Hay música en vivo durante toda la obra. Los personajes cantan para decir lo que no pueden, saben, deben decir. Los músicos están presentes, interactúan con los personajes, los bulean, los fastidian, les hacen bromas. Los actores no se van fuera de escena para cambiarse, se cambian delante de nosotros, se visten, se ponen una falda para ser de la madre, delante del público, digamos, haciendo, explicitando que ese cambio está ocurriendo. Se come de verdad, se bebe de verdad. Los actores no salen de escena en ningún momento, pues se miran, contar la historia y se ayudan a contarla. Se explicita el error, todo error en la obra es evidenciado, y se explicita el que cuesta contar eso, el que no se sabe cómo contar esa historia difícil de contar, como suele suceder con las historias de violencia. Quisiera finalmente cerrar con el marco que está alimentando nuestra discusión, que es la relación entre autoficción y testimonio. El testimonio de la visión, digamos, en las visiones más contemporáneas de memoria, la memoria es entendida como un mecanismo generador de sentido que permite construir y entender la realidad, hacer un sentido de la realidad, antes que como una estrategia de copia de la realidad. Todo testimonio en ese sentido es una narrativa que da cuenta de vivencias. Es en ese sentido memoria y reconstrucción que busca entender, que busca construir sentido. Testimonial, siguiendo a Yelvin o a Kaufman, no solo implica una verbalización de un recuerdo, sino implica recrear la experiencia, hacer sentido de él. Las emociones involucradas y el sentido actual de todo ello con el marco cultural que se ve en el sentido. Un testimonio de violencia es particularmente complejo por el impacto que la violencia tiene sobre la identidad. La violencia es una marca identitaria al cambiar el rumbo de vida de una persona. Pero además, en un contexto, el testimonio sucede en un contexto y el contexto admita o inhibe el precedente de determinados testimonios. Puede implicar procesos de resistencia al sistema, de búsqueda de justicia. Este testimonio de violencia está siendo hecho en un contexto en que el cuidado por la violencia en nuestro país está puesto más bien en una jerarquía bastante baja, ¿no? Y hay una compleja relación entre testimonio y acción política, como muestra la tesis de Rafaela de la Puente, donde ella analiza el testimonio de violencia de mujeres universitarias y el tipo de relación con la acción política. Finalmente, siguiendo a Casas, la autoficción es una práctica que ficcionaliza de manera invasiva. ¿Por qué? Porque trabaja con aquello difícil de contar, construyéndolo performativamente, y en ese sentido convierte esta imposibilidad en un espacio creativo y permite, por lo tanto, elaborar el testimonio, hacer visible la propia imposibilidad, lo cual puede ser profundamente contenedor o profundamente dañino, dependiendo del acompañamiento que se dé en el momento. En nuestro colectivo teatral, mucho de lo que hacemos es pensar la creación en función del cuidado de quien está compartiendo su propia historia. Entonces, finalmente, nosotros entendemos esta obra en un contexto, Luisa me está haciendo algunas señas, así que voy a ir avanzando rapidito, en un contexto de enorme violencia familiar. El Perú atraviesa, tiene estadísticas de violencia familiar alarmantes, esta atraviesa niveles socioeconómicos, es una violencia además que muestra comorbilidad, sucede de múltiples formas simultáneamente. Según Henares, 6 de 10 niños han sufrido violencia psicológica, física o sexual por parte, perdón, 6 de 10 mujeres sufren violencia física, psicológica o sexual por parte de sus parejas, y 7 de 10 niños y casi 8 de 10 adolescentes sufren violencia física o psicológica dentro de sus casas y no denuncian ni la mitad. Entonces estamos ante un problema. Ser adolescente en el Perú, encontramos además que, a diferencia de lo que ocurría con la violencia en la escuela, donde se tenía identificado dónde denunciar, en la familia no se tenían esos canales claros, y más bien se tendía a invisibilizar esas violencias entendiéndolas como maneras correctas de educar, o formas adecuadas de educar. En ese contexto, intervenir en violencia es muy complejo, porque es difícil abrirle la puerta a alguien para dejarlo hacer una intervención. Como sabemos, en el curso de psicología y violencia, la escuela es un espacio privilegiado para, a partir de ahí, intervenir en familias. Intervenir en familias es sumamente difícil. De hecho, creemos, a partir del trabajo que venimos haciendo,
que el teatro habilita a ser visibles narrativas de violencia que sí tienden a estar invisibilizadas al mostrarlas y hacerlas explícitas. Lo que hemos venido trabajando nosotros en la pieza anterior que hicimos, que fue una pieza sobre violencia contra la mujer, en ese caso yo fui la que actuó y Tirso fue el que dirigió, era una pieza escrita por mí, esta era una obra que narraba la relación de las mujeres con el sistema de justicia, en el caso de una madre que va a evitar que le quiten su hija en un proceso de juicio y se descubre que ha sufrido otras formas de violencia. En esa experiencia nosotros trabajamos muy cerca de aliados estratégicos que utilizaron la pieza como un activador. Entonces la obra era presentada ante público que no suele ir al teatro y luego de eso generar espacios de discusión, intervención y elaboración y acompañamiento. Presentamos la obra ante víctimas, operadores de justicia, miembros de la Policía Nacional, promotoras, etc. Gracias a alianzas con Bromsex, San Jacinto Nacional y Manuela Ramos. Y de esta manera generar un espacio que permita hacer visible esa forma de violencia y colaborar en el mismo lugar. Esa es la misma estrategia que vamos a replicar en esta obra. Entonces sí, va a estar en el UNF, espero que vayan, están invitados, les van a ser libre, pero además va a estar en estos espacios cumpliendo el rol que creemos que debe. Muchas gracias. Nos ha traído una mirada creativa, una mirada innovadora, en la con eso, pero también se relaciona con identidades, también se relaciona con una especie de experimento, porque en ese caso un experimento, experimentan ustedes con todos los roles, pero también con el público, ¿no? Y la idea es, de alguna manera, atar la psicología con el teatro y tener una herramienta para poder intervenir, para poder impactar y necesitar el cambio en el término de violencia. Entonces invitamos ahora que nos va a hablar de teorías implícitas sobre la alta capacidad de estudio comparativo entre los docentes peruanos para la gracias, Cheryl, y buenas tardes, casi noches con todas y todos. Es sumamente interesante compartir esta mesa redonda porque da cuenta justamente de la diversidad de la psicología, ¿verdad? Hemos visto, y seguramente algunos de nuestros y nuestras estudiantes estarán preguntándose cómo han hecho para combinar en una mesa redonda temas tan diversos, porque justamente nuestros grupos de investigación son diversos, ¿no? Tenemos 13 grupos de investigación disciplinares en nuestro departamento de psicología y este es un ejemplo de la diversidad justamente de temas que se trabajan. Incluso dentro de un mismo grupo de investigación, como es al cual pertenezco y pertenece justamente la presentación que les traigo el día de hoy, tenemos un grupo de investigadores que está más enfocado a trabajar temas de neurociencia cognitiva y computacionales, como ya lo han presentado, y están trabajando en red, iniciando justamente, porque es relativamente nuevo, pero estamos iniciando colaboraciones con otras universidades del país y del extranjero. Y por otro lado tenemos el tema que a mí particularmente me interesa mucho trabajar, lo he venido trabajando con sus altos, con sus bajos, porque claramente en un país con tantas necesidades como el nuestro, mucha gente se pregunta ¿y por qué te dedicas a la alta capacidad? ¿No es verdad? Eso es como un lujo. Justamente, y por eso es que todas estas situaciones nos han llevado a regresar a lo más básico, que son justamente enfocarnos en las teorías implícitas que nuestros y nuestras docentes tienen hacia las altas capacidades, así como las y los estudiantes, compañeros de personas con alta capacidad los pueden tener. El día de hoy hemos visto brillantes exposiciones. Realmente nos da muchísimo gusto ver la calidad de las presentaciones, de los estudios que se vienen llevando a cabo en nuestro departamento. Es allá la tercera mesa redonda que hemos organizado. Y una de las cosas que nos pueden saltar a la mente es, ok, y las personas que hacen esas investigaciones,
cómo fueron cuando eran pequeños también. No me pienso poner a analizar a nadie, por supuesto, pero obviamente para producir este tipo de resultados necesitamos a veces pensar fuera de la caja, cuestionarnos, ¿verdad? Analizar, reflexionar, y justamente este es un estudio que se viene llevando a cabo en red con otras universidades, y en realidad estamos iniciando. El primer recojo de datos inició en noviembre del año pasado y estamos poco a poco iniciando el estudio. Estos son los primeros resultados, pero este es un estudio claramente en proceso, que nos animamos a presentarlo porque creo que vale la pena ir dando cuenta de los resultados que vamos obteniendo. En primer lugar, es un estudio que se basa en las teorías implícitas. No voy a ponerme a leer cada una de las definiciones, las tienen allí presentes, pero lo importante es que realmente nada tiene tanto impacto cuando trabajamos con una u otra persona como las teorías implícitas que nosotros podemos tener preformadas sobre el espacio, las personas, el contexto en el cual nos proponemos desarrollar. Y el gran problema con las teorías implícitas es que están incompletas. Nos brindan una construcción incompleta de la realidad y de las relaciones y de los y las actoras con las cuales vamos a intercambiar. No somos conscientes de nuestras teorías implícitas y tampoco de las teorías implícitas de las y los otras personas con las que vamos a interactuar, pero sí tienen raíces en la cultura en donde nosotros hemos desarrollado, crecido y surgen de funciones inconscientes en el cerebro. Pero las necesitamos. Necesitamos esas teorías implícitas para poder funcionar, por ejemplo, en un aula de clase. Yo puedo tener mi propia idea de cómo son mis estudiantes. Mis estudiantes pueden tener una idea de cómo soy yo y de cómo yo puedo pensar qué tipo de estrategias de repente van a funcionar mejor o peor en términos del grupo que yo creo tener al frente. Y en ese sentido, podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto con las altas capacidades? Porque cuando nosotros nos aproximamos al concepto de altas capacidades, lo primero que al menos hemos recogido, que pensamos es, ok, ¿y cómo las identificamos? ¿Quiénes son las personas de altas capacidades? ¿Tienen tres ojos, dos narices, cuatro bocas? ¿Cómo son? Muéstrame a alguien que tenga alta capacidad. A veces no nos reconocemos como tales, ¿verdad? Por otro lado, evaluamos, y a la evaluación no me refiero solamente a los procesos de identificación, sino a nuestras propias evaluaciones personales, y juzgamos. Y en ese juicio tenemos creencias, hacemos suposiciones, usamos orientaciones teóricas, conceptuales, ideológicas, en fin, y usamos métodos de evaluación que valoran juicios específicos, y también los compañeros y las compañeras de aula en la clase tienen sus propias teorías implícitas acerca de una u otro compañero o compañera que puedan tener en la clase. Entonces, como vemos, es un espacio altamente dinámico de un interjuego constante. Por lo tanto, las teorías implícitas y cuando pensamos en altas capacidades, lo primerito que generalmente la gente asocia es con inteligencia. Y muchas veces la palabra o el concepto de inteligencia es una mala palabra, ¿no? Sobre todo en espacios a veces de aprendizaje, porque se asume que es elitista, se asume que ya se está sesgando hacia algún otro lado, ¿no? Por eso es que este es un estudio en progreso a partir del estudio inicial que se hizo hacia el año 2019 en Holanda y que hoy en día se ha expandido en red en diferentes países, y de hecho estamos buscando aliados en la zona, en nuestra región, en Chile, en Brasil y en Argentina, para poder justamente hacer análisis comparativos con vecinos. En este sentido, se les solicitó a chicos y chicas de sexto y séptimo grado que dibujen a una persona inteligente. Y a partir de ese dibujo, evalúen la presencia de algunas características de esa persona, ¿no? Hay algunas de las características en donde marcaban según una escala de Likert y los resultados con respecto a los escolares y las escolares
Acá tienen algunos de los dibujos que solían dibujar. A veces los dibujos incorporaban elementos tipo un tubo de ensayo, un microscopio, lentes, ¿no? Porque, y a veces incluso algún elemento tecnológico que acompañaba, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos acá algunas de los resultados de los escolares peruanos y belgas. Acá está ya la síntesis, sé que estamos un poquito apurados con la hora y queremos tener espacio para las preguntas que Cheri ha hecho ya a los grupos de investigación, porque no quiero extenderme demasiado, pero bien interesante que tanto los escolares de Perú, de Holanda y de Bélgica colocaron en primer lugar como factor asociado a altas capacidades el ser bueno en matemáticas, ¿no? E incluso en Holanda el ser bueno en ciencias, en física también, lo eligieron como un factor asociado. Perseverancia salió básicamente en belgas y holandeses, pero en Perú algo que para mí fue muy importante, no sé si lo puedo marcar, es el último que lo he subrayado y es saber cooperar. Somos el único país en donde se ha dado este resultado, que el saber cooperar, o sea, colaborar, trabajar de manera colaborativa, es un factor asociado a lo que las y los estudiantes perciben como alta capacidad. Contrario a, posiblemente según las características del contexto europeo, en Holanda y Bélgica, al contrario, ¿no? Trabaja duramente, pero muy centrado en sí mismo, y peor aún en Holanda, habilidades sociales y talentos artísticos puntuaron negativamente. O sea, hay una devaloración hacia este tipo de, digamos, capacidades por encima de la norma sobresaliente en estas áreas, cosa que no pasa acá. O sea, acá nuestros estudiantes sí tienen una valoración positiva hacia personas que sobresalen en arte y deporte, lo cual es bastante favorable, ¿no? Por otro lado, en temas de género, fue bien interesante que nuestras escolares sí representaron a mujeres inteligentes. Y obviamente los varones, bueno, no obviamente, pero según los resultados, representaron en su mayoría a hombres inteligentes, pero también en algunos casos a mujeres inteligentes, ¿no? Y este es uno de los pocos países en donde se ha presentado esto. Ya los estudiosas de género nos darán mayores inputs al respecto, pero simplemente les estoy presentando lo que ha ido saliendo, ¿no?, de estos estudios. Y esto ha llamado muchísimo la atención, porque no ha salido ni en Bélgica ni Holanda, ¿no? Que usualmente se asume que son países, digamos, con mayor inclusión, igualdad de género, en fin. Por otro lado, en los resultados de docentes, acá tienen algunos de los dibujos que nuestros docentes y nuestras docentes presentaron. Y lo interesante aquí es que en términos de docentes no ha salido tan marcado estos resultados a nivel de género como sí salió en las y los escolares. Yo decía, algo bueno se estará haciendo dentro de todo, ¿no? Por lo menos con la generación que viene. Pero sí, el tema de perseverancia fue un elemento común. El saber cooperar nuevamente era un factor muchísimo mejor posicionado en las y los docentes peruanos, y en las y los holandeses o belgas no, ni siquiera apareció como tal. La salud, bueno, esto ha sido recogido en un contexto post-pandemia. El estar saludable fue un elemento común entre docentes peruanos y belgas. Y algo interesante también es que tanto los docentes peruanos como belgas sí puntuaron positivamente en términos de relaciones interpersonales con aquella persona que percibían como muy capaz. Y la imaginación también fue un elemento, ¿no? En términos de docentes y escolares peruanos, la salud nuevamente y la cooperación son dos factores que vuelven a salir comunes, y también, por supuesto, la imaginación como elementos comunes entre estos dos grupos, ¿no? Algo que nuevamente les digo, estos son resultados preliminares, el estudio sigue, hay que recoger más datos también,
Pero algo que sí es importante y nos lleva a la reflexión es que tenemos que ser conscientes de nuestras propias teorías implícitas, que además nos diferencian de los demás y sabemos que tienen sus raíces en nuestra cultura. Como Jim Van Os, que es un psiquiatra de la Universidad de Utrecht en Países Bajos, señala, es mejor esperar antes de formarnos una opinión sobre un o una estudiante que dar por tácito que nuestra opinión es la final, ¿no? Esto que en psicología es algo que espero trabajamos mucho, y entre el grupo, el equipo docente, nos cuestionamos y reflexionamos constantemente. A veces somos humanos y nuestras teorías implícitas nos pueden ganar también, ¿no? Por otro lado, el hacernos estas preguntas en términos de qué pasa con tal o cual docente, de repente ser más curiosos que tener ideas fijas o dar por sentado que lo que estamos pensando es lo que en realidad está ocurriendo, sería más valioso, ¿verdad? Porque de repente podemos tener algunas respuestas frente a nosotros, pero como esas no son las respuestas que nosotros o nosotras estamos esperando, ni siquiera las identificamos y no nos damos cuenta, ¿no? En ese sentido, bueno, voy terminando y ahí me están haciendo señales. Si quieren tener mayor información, pueden dejar sus datos en el QR. Vamos a tener desde el grupo de investigación un programa de capacitación en estos temas. Esperamos en el verano. Y si tienen interés, nos dejan sus datos para poder tener y participar en estos espacios para informarnos, observar, dudar y, por supuesto, cuestionar. Okay, muchísimas gracias desde nuestro grupo de investigación en creatividad, tecnología y talento. Les agradecemos por el tiempo y su paciencia. Gracias. Bueno, igual que con nosotros, llena con las teorías implícitas, nos va a hacer preguntarnos qué creemos, qué evaluaciones, qué prejuzgamientos tenemos previo. Se aplica al teatro de Nani y la violencia. Se aplica a las percepciones de las que nos hablaban antes. Sí, eso. Se aplica a la moral de la que hablaba Susana y a la identidad de Gonzalo. ¿Qué creemos? ¿Cómo valoramos? En realidad todos estamos conectados. Entonces son temas diferentes, pero tienen hilos conectados. Y resulta eso sumamente interesante porque conversando entre grupos que trabajan temas diferentes, a veces vemos más la complejidad de las cosas. Que cuando estamos solamente metidos en nuestro cuartito oscuro, sin luz, y con laboratorio, o el otro, haciendo su encuesta o su dibujo, lo mismo, ¿no? O sea, al conversar, se abren las brechas, y eso es lo lindo. En el caso tuyo, llega a conversar con el género, que es mi tema, pero en términos de STEM es sumamente importante, ¿no? Ahora, el hecho de lo que están mencionando, que los chicos mencionan niñas científicas, niñas con alto talento, altas capacidades, es interesante si piensan solo en niños o piensan en niños y niñas. Y interesante el rol de los niños. Creo que ahí vienen los cuales, ¿no? Realidad después, porque pensamos que la imaginación no es lo mismo que la imaginación, pero usan la palabra imaginación. Que asocian los belgas, holandeses, ya para mucho más, así que fantástico. Entonces abrimos una ronda de preguntas, entonces tenemos unos minutitos y en la audiencia pasamos, por favor, todos los depositores, muchas gracias. No tengo la menor duda para lo que tienes una pregunta. Alvarito es de los talentosos, innovadores, siempre va a tener ganas de aprender. Así que, ¿por dónde va tu pregunta? Bueno, muy bien, estoy muy contento, muy complacido de estar aquí. Felicitaciones a todos los expositores. En relación con el trabajo con docentes venezolanos, me interesa mucho la parte del shock de ingresos relacionado con el proceso de acculturación del docente a la sociedad peruana. Y si ha sufrido, por ejemplo, discriminación, explotación, violencia,
la relación con una reacción xenofóbica por parte de la población y la respuesta de que ellos han pedido, por cierto, para agruparse en las asociaciones de ayuda mutua, ¿no? Y la estrategia que podría derivarse de esto para integrarlos productivamente a la sociedad peruana de tal manera que se utilice plenamente su capacidad entrenada. Esa sería mi interés. Bueno, el IDI este año publicó la segunda encuesta de la población venezolana, la anterior fue 2018. Y hay una pregunta que se repite que se ha cumplido factores de xenofobia. Y ha habido una, curiosamente, una pequeña reducción. Ahora, es grande, tampoco, ¿no? De 35% al 29%. O sea, igual, 3 de cada 10 venezolanos han sufrido alguna situación xenofóbica. Igual, la pregunta sería si es que hay un subregistro o... o de repente son magnificados los casos que realmente ocurren. Pero más allá de eso, sí, termino atendiendo la pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de crear condiciones para el arraigo? ¿No? Yo creo que por ahí está la situación. Es decir, si es que vamos a ver un cambio en la identidad social, de la sociedad urbana, este será posible si es que hay buenas razones para ello. Es decir, si hay buenas razones, por ejemplo, para generar un sentido de pertenencia con la ciudad de Lima, o en la ciudad donde se... Por ejemplo, si algo que veníamos teniendo en los docentes, muchos son padres, no todos, pero son padres, y tienen a sus hijos en escuelas peruanas. Entonces, también están experimentando, teniendo la experiencia de ser padre de una escuela peruana, todo lo que ello implica, ¿no? Y eso genera una presión de contraste con lo que era en su país. ¿Eso será una experiencia que genere razones para quedarse acá? Esta es la pregunta, pues, ¿no? O en la vida laboral, si es que en la vida laboral hay buenas razones para seguir apostando por quedarse acá, para sentirse parte de las empresas, de las instituciones, del barrio. Bueno, por lo pronto hay esfuerzos como realmente estamos trabajando para que pueda darse la ruta de la integración, pero realmente el contexto es mucho más complejo, ¿no? Y a medida que haya actores que apuesten a esa integración, va a dar. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, tengo dos preguntas justo para el proyecto de identidad. Tengo curiosidad de qué viene luego, no sé, trabajar para triangular información, por ejemplo, observación dentro de habla, porque imagino que estos datos que se han recogido sobre identidad, de hecho, tiene una repercusión dentro de aula en su toma de decisiones como docentes, en el mensaje que se da, ¿no? Implícito, explícito dentro de aula. ¿Qué viene luego, ¿no? Y tal vez también desde lo que se ha recogido como identidad social, no sé si se trabajó con la identidad o la teoría de la vinculación para ver qué tanto estos docentes se ubican en cierta, rasgo, ¿no? Como tenemos dos tipos, cuatro según BR, y eso de adaptación, de si yo me siento parte de la cultura o la rechazo, o puedo hacer una integración de ambos, ¿no? Para como complementar esa identidad, esa caracterización que se está haciendo a estos docentes, ¿no? Y bueno, ya de una vez lo digo para el otro proyecto de neurociencia, o sea, igual me parece que 27 es una muestra no tan pequeña, tomándose en cuenta que es laboratorio, ¿no? Y creo que es una muestra grande porque es bien complejo llevar a gente al laboratorio y todo lo que repercute, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta es si se puede hacer otros análisis estadísticos que no sean tan sensibles a la muestra, ¿no? Porque si bien el efecto que se ha visto es grande, tal vez utilizando otros análisis nos podría dar mayor información, no sé, análisis POSO, que puedan darnos otra información y no se desperdicie esa primera parte que yo veo que, o sea, sí es impactante, ¿no? Y eso.
Gracias por las preguntas. Primero, en relación a qué viene después de lo que estamos realizando ahora en la investigación. De hecho, este estudio se enmarca más en una perspectiva narrativa de la identidad, es decir, las autopercepciones que tienen estos docentes en relación a su propia historia como migrantes. Entonces, no vamos a buscar validar lo que ellos reportan como prácticas docentes en un espacio de observación de aula, pero lo que sí tenemos planificado como parte de un compromiso ético que tenemos con estos docentes es tener un taller en el cual no solo les vamos a devolver de manera general, a grosso modo, los resultados, sino también identificar a partir ya de los resultados completos del estudio qué pueden necesitar ellos para favorecer su adaptación, para mejorar sus prácticas docentes en aula. Entonces lo estamos enfocando desde ese lado, pero de hecho, Verónica, lo que señalas es sumamente valioso. O sea, pensando ya a futuro, si esta línea de investigación se sigue desarrollando, sería bastante valioso justamente poder plantear un estudio que sí triangule la parte narrativa que el docente señala como su autorreporte de quién es, cómo se percibe y qué hace con esa autopercepción que tiene en relación a lo que en efecto hace en aula. Y bueno, para lo de aculturación, Gonzalo. El parco no ha incluido esa perspectiva, pero hablando, siempre voy a especular. Uno puede observar que lo característico de este foco migratorio es una actividad, ¿no? O sea, comparando con otras experiencias de migración alrededor del mundo, la diáspora venezolana estamos hablando más o menos de 7,5 millones de personas que se han dispersado por el mundo. Colombia, la mayor parte de Colombia, y en segundo lugar Perú. Entonces tenemos barrios, no digo barrios enteros, pero sí mucha gente que está y se siente en la ciudad, la presencia de la migración venezolana. Creo, obviamente, con cargo a investigar esto más allá, porque esto más bien genera las condiciones para que no haya una prevención. Como decía, lo que se va viendo más bien es la creación de comunidades, de migrantes, de organizaciones, de ayuda mutua, ¿no? Pero también, por ejemplo, en torno a mantener su gastronomía, o mantener la práctica del béisbol. En 2 meses va a haber un campeonato de béisbol en Lima. Viene toda la liga venezolana, va a jugar aquí en Villa María del Triunfo. Son personas que están manteniendo estas prácticas, ¿no? Sus tradiciones. Vamos a ver cuántas generaciones va a durar eso, ¿no? La primera generación que llega es la que mantiene esto, ¿no? Las segundas, y esto ya se va cambiando. Por el momento, creo que debemos mantener dos expectantes. No te puedes decir. Sobre la pregunta, la idea no es descartar la muestra que ya tenemos, sino ampliarla. Sobre alternativas de análisis estadístico, en general estamos optando por la más simple, que es una prueba T. De hecho, hacemos complejizar, sofisticar, tipo análisis de medias, ecuación estructural y cosas de tipo, necesitarías todavía más muestras. Entonces, con 24 realmente es algo accesible. Amplio más. No es que hagamos solo una medición por persona, lo que pasa es que estos paradigmas son muy exigentes. Pues tú tienes que evaluar 20, 30 veces la misma cosa en una sola persona. Si quisiese generar más datos con una persona, ya peor allá mismo, ya continuará. 40 minutos. Por una persona. Si quisiese hacer varios datos por una persona, tendrías que ampliarla al doble tiempo o al triple tiempo. O sea, ya también tendrías el exceso de que es de abuso casi. Okay. Entonces, bueno, por eso es que optamos por esa medición. Solamente, incluso para lo que queremos hacer después, que son las medidas de electroencefalografía, necesitas varias mediciones. Por ejemplo, para estos piquitos que veíamos en imágenes, ver esto, para que te salga así de lindo, bien dibujadito, necesitas que sea el promedio de 40 o 50 ensayos. A veces es un problema experimental. Por eso esta sesión es la. Sí, supongo que no nos queda mucho.
como dice, sí, los resultados son prometedores porque a nivel descriptivo estamos viendo algo. Quizá no lleguemos a la potencia ideal, que sería 24. Uno encuentra, sobre todo en estudios de psiquiatría, por ejemplo, que trabajan con un sentido, que nunca llegan al valor ideal, que trabajan con 20 personas, y eso es relativamente aceptable. Entonces, vamos a ver hasta dónde se puede llegar, sin extenuar a la gente, ni por supuesto. Sí. Adicionalmente, creo que uno de los hallazgos que me ha llamado la atención es con respecto al control ejecutivo, y hay pruebas cognitivas que se han desarrollado para estudiar como aspectos del control ejecutivo, como memoria de trabajo, control inhibitorio, y también creo que algo que resalta que ahora se está incorporando en la investigación en psicología es usar plataformas como PsychoPy o Pavlovia, donde ya se desarrollan estas pruebas que se pueden desarrollar experimentos online. Así que, entonces, ya no es tampoco necesario que vengan al laboratorio y lo estén desarrollando ahí. De todos modos, hay que considerar los aspectos de control, pero creo que eso es una gran herramienta que ahora nos puede ayudar. La parte de inducción de silencio sí tenía que ser presencial, porque se tiene que controlar la luz. Pero creo que como mencionas, se trata de aprovechar lo que se tiene y tratar de hacer. Okay. Me respondieron por allá, y la última porque estamos en la hora. Tiene clase. Mi última pregunta es justamente relacionada al tema de creatividad y también el tema de la neurociencia. Y es que justamente en su trabajo mencionaron de que por un tema, por ejemplo, para las personas que tenían ceguera, les colocaban ciertos sonidos y a partir de eso es que ellos imaginaban o creaban una escena, si no me equivoco. Era eso. Sí, claro, se hacen estudios con sustitución sensorial, que son personas con ceguera congénita. Ahora, la ceguera puede ocurrir por diferentes motivos, ¿no? Que afectan el nervio óptico o por accidentes y demás. Pero en este caso, lo que se hace, basados en un principio de resonancia estocástica en las neuronas, es generan una activación en estos canales sensoriales para que. No es tanto que lo imaginan, sino quedan estos remanentes sensoriales para a partir de esos activar la zona, si mal no me equivoco, de navegación, que las personas puedan ver a través de sonidos, pero ubicarse en el espacio. Eso es lo que hacen con esos dispositivos. Perfecto. Y justamente con eso, quería unirlo a la parte de la creatividad, es que no sé si es que han tenido o si es que ya han realizado un estudio en el cual puedan justamente a las personas con alta capacidad vendarlos, diferenciar a las personas que no tienen el mismo rendimiento y ver las diferenciaciones de las ondas en el sonido, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Picástico? Resonancia estocástica. Resonancia estocástica. Y ver así las diferenciaciones, a ver si es que realmente esos sonidos cambian con aquellas personas que tienen bastante creatividad y las otras no tanto. Gracias por la pregunta. Como Cherry, justo acabamos de recibir un fondo para eso. Estamos viendo, el proyecto se llama Sensibilidad Auditiva e Integración Multisensorial en Personas con Alta Capacidad. Se trata de eso, de ver qué tantas diferencias a nivel sensorial y su procesamiento existen en estos grupos de personas. Porque es como idea común, se dice, no, las personas con alta capacidad suelen ser hipersensibles, eso podría responder a un tema de discriminación sensorial, o sea, una sensibilidad excesiva. Pero no hay demasiada data dura al respecto. Tú ves la investigación, estamos abriendo esa línea de investigación. Primero vamos a empezar trabajando con un audiómetro. Las ilusiones, justamente, se llama la ilusión de los flashes, en la cual por medio de sonido, siendo esta idea de la forma de la que le contaba. Estamos en esto y un paso siguiente sería más la inicio. Gracias. Bueno, vamos a agradecer. Ya tengo que cerrar por el tiempo. Las preguntas yo también tenemos, pero ya es el momento de el cafecito. El cafecito, que está fuera, pero agradecemos a los ponentes, agradecemos a los asistentes. Eso es lo bonito de escuchar. Gracias.